hace televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En punto del mediodía, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Enlace Noticias. Saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación, los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Dos nuevos actos violentos causaron terror en los barranqueños, la aparición de banderas alusivas a las Autodefensas Unidas de Barranca Bermeja y dos heridos por atentado sicarial en el barrio El Boston. Las autoridades de policía aún desconocen las causas que tuvieron los delincuentes tras atentar contra una pareja que se movilizaba en una camioneta en cercanías al barrio La Paz. Se cumplió capacitación a docentes de los grados preescolares, quienes avanzan en la construcción de la propuesta Trayectorias Educativas Completas. Y en los deportes, el periodista barranqueño Ariel Quiseno ya se encuentra en Qatar. Cuenta Enlace Noticias lo que será su trabajo de transmisión en el Mundial de Fútbol. Y al cierre, habitantes del barrio Miraflores ultiman detalles para lo que será esta noche el gran concierto con motivo de su aniversario. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con información que causó desconcierto para cinco sectores en la ciudad por la aparición de banderas y grafitis alusivos a las denominadas Autodefensas Unidas de Barranca Bermeja. Hasta el momento, las autoridades de gobierno ni de policía se han pronunciado. Las denominadas Autodefensas Unidas de Barranca Bermeja generaron terror en diferentes sectores de la ciudad tras la aparición de varias banderas colgadas y algunos grafitis alusivos a esta organización ilegal. La comunidad reportó estas acciones que atentan contra la seguridad ciudadana. Los sectores donde habrían aparecido estos anuncios fueron el Caño Las Camelias en el barrio La Tora, Puente del Intercambiador, entrada del barrio Kennedy en la cancha de microfútbol, escuela del barrio La Paz y el barrio Ciudadela Pipatón. Los habitantes del barrio El Boston vieron interrumpida la tranquilidad al conocerse sobre un nuevo atentado sicarial, esta vez contra Óscar Eduardo Arrieta, propietario de un taller de motos. El hombre recibió un disparo, al parecer con un arma traumática por parte de desconocidos. En el mismo hecho, otro hombre identificado como Diego Santo Domingo resultó herido. Las víctimas fueron trasladadas hacia un centro asistencial donde se recuperan de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos actos delincuenciales. Las autoridades de policía aún desconocen las causas del atentado sicarial del que fueron víctimas dos personas en inmediaciones al barrio La Paz. Sí establecieron que, por fortuna, en este acto violento no se registraron personas lesionadas. Sin afectaciones humanas ni materiales, excepto el vehículo, así fue el balance arrojado por la policía del Magdalena Medio sobre el atentado sicarial que se registró entre el barrio La Paz y Villanueva en la Comuna 3. El conductor del vehículo, ante estos hechos, pierde el control, sale de la vía y colisiona con una casa. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, los daños son solo materiales, ni tampoco tenemos un reporte de hurto. Las investigaciones continúan para resolver las posibles causas que llevaron a una pareja a ser blanco de la delincuencia. En este momento, un componente especial de policía judicial, inteligencia y unidades del modelo se encuentran adelantando la recolección de información
y la investigación pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Piden las autoridades a la comunidad informar de inmediato cualquier acto que indique que atenta contra la seguridad ciudadana. Agradecemos a la comunidad que cuando observe personas, vehículos o motocicletas sospechosas cerca de sus lugares de residencia o lugares de trabajo, se comunique con nuestras líneas habilitadas. Está el número del cuadrante y nuestra línea nacional 24 horas 123. Hasta el momento, los uniformados no han anunciado capturas por este atentado sicarial. Ecopetrol ha informado que han aumentado los atentados hacia la infraestructura petrolera. Estos eventos ya han sido reportados a las autoridades ambientales y se han instaurado las respectivas denuncias penales por daño en bien ajeno por intento de hurto. 5 eventos han afectado suelos, cuerpos hídricos y fauna. El Caño Peroles es uno de los cuerpos con mayor impacto, según información entregada por Ecopetrol, luego de ser blanco de los delincuentes que han atentado en 45 días la infraestructura petrolera. Con estos 5 casos se completan un total de 28 incidentes realizados por terceros en el año 2022 que tienen como móvil el hurto de infraestructura y el apoderamiento de hidrocarburos. En todos los casos, Ecopetrol ha activado el plan de contingencia para la atención de derrame de este hidrocarburo, el cual despliega un buen número de equipos para limpiar con rapidez estas zonas. Veredas como la Vizcaína, Nutrias y las Margaritas del municipio de San Vicente de Chucurí han sido los lugares detectados con aumento de afectaciones por terceros. Las labores también han implicado la suspensión de pozos de producción, el bombeo a las estaciones. De manera preventiva se han hecho las reparaciones de la infraestructura, el retiro de material vegetal y suelo impregnado, identificación y levantamiento de inventario forestal y detección y rehabilitación de la fauna silvestre. La estatal petrolera reporta un total de 28 incidentes realizados por terceros en lo corrido de este 2022, que tienen como móvil el hurto de infraestructura petrolera y el apoderamiento de hidrocarburos. Estos eventos se informan a las autoridades ambientales, como también se instauran denuncias penales. Denuncias penales por daño en bien ajeno, por intento de hurto y por apoderamiento de hidrocarburos. En Colombia, los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y hurto a la infraestructura petrolera se castigan con prisión y multas en salarios mínimos mensuales legales vigentes. En todos los casos, Ecopetrol ha activado el plan de contingencia para la atención de derrame de hidrocarburos, el cual despliega cuadrillas de atención, equipos con camiones de vacíos, motobombas, volquetas para el retiro y transporte de material impregnado, barreras oleofílicas, material encapsulador y plástico de alta densidad para puntos de acopio e impermeabilización. UniOriente tiene un mundo de posibilidades para usted. Estudie uno de los 15 programas académicos, aproveche los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales, oportunidad de práctica también con empresas reconocidas en la región. El futuro se construye hoy. Matrículas abiertas, comuníquense al 302-451-7197. Pasando a otras noticias, la Secretaría de Medio Ambiente adelantó socialización a comerciantes y vendedores en el barrio Torcoroma sobre la correcta clasificación de los residuos sólidos o con el fin de mejorar el entorno en ese sector de la comuna. Un material que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se desecha en forma de residuo, por lo tanto se convierte en algo inservible y sin valor económico para la mayoría de la gente. Estos residuos pueden eliminarse destinándose a vertederos o a su enterramiento, o tal vez reciclarse para usarse nuevamente. Así fue la explicación que desde la Secretaría de Medio Ambiente entregó a comerciantes y vendedores del barrio Torcoroma, luego de realizar una campaña de sensibilización con el fin de darles a conocer las pautas para una correcta clasificación de los residuos sólidos. Estamos incentivando a realizar dicha separación, a que los comerciantes saquen los residuos en el horario adecuado. Aquí pasa todos los días en horarios de la mañana, entonces es motivar también a los comerciantes a que cumplan con este horario para evitar que se generen desórdenes y pues un riego de los residuos sólidos en el sector, pues se vea un mal aspecto también aquí en los alrededores de Torcoroma.
La búsqueda es mejorar la convivencia en el sector, ya que muy cerca se encuentra la plaza de mercado y un sinnúmero de locales comerciales. De esta manera, la comunidad en general logrará que su sitio de trabajo y todo el sector se encuentre totalmente limpio. Hay algunos que sí saben cómo, en qué lugar va cada uno, como hay otros que no. Como también sería importante mantener el puesto, las calles, todo limpio. Me parece algo muy importante, muy chévere de que ustedes estén haciendo eso. Pues me parece importante porque en el sitio que uno trabaja es mantener el sitio de trabajo limpiecito y los desperdicios sólidos, echarlos en sus respectivas bolsas. Ser organizados y mantener su sitio de trabajo limpio. De esta manera, los barranqueños construyen cultura a través de la organización y esto generará diariamente una mejor convivencia para todos. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.chrome.com.co. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com, donde ampliamos otras informaciones de la ciudad y la región. Hacemos una primera pausa, ya volvemos con Enlace Noticias fin de semana. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos, que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras, y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestereo.com. Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24/7. Bacanísima. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera como Ultrasan, somos cooperativistas. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959.
¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Llega a Barranca Bermeja el verdadero brunch dominical. Vayan con su familia y amigos al Hotel GHL Style de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde y vivan la experiencia. Música en vivo, bebida de bienvenida y variedad de productos que harán del domingo un día especial. Reserven al 607-697-2533 o al 319-753-0014. Les contamos que se cumplió capacitación a docentes de los grados preescolares, ya que el distrito busca avanzar en la construcción de la propuesta de trayectorias educativas completas que se impartan en el orden nacional. Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez, se generaron espacios de participación para evaluar las capacidades técnicas y pedagógicas de los docentes de los grados preescolar 1 y 2. Pues el beneficio más grande que se va a lograr es que se haga o se llegue a esa transición armónica que la hemos solicitado desde hace mucho tiempo. Entonces, que no haya ese cambio tan drástico para los niños de un nivel al otro. Que no se haga ese rompimiento que se estaba llevando anteriormente, no. Que el niño va a pasar de un nivel, obviamente va a avanzar, pero que ese cambio no va a ser tan drástico y tan duro para ellos. Importante estos espacios que se les abren a los docentes de estas etapas tan esenciales de la vida de los niños y niñas y de que nuestro distrito y en este caso el Ministerio de Educación también ponga la mirada en estos niños para poder fortalecer todo ese desarrollo integral de sus aprendizajes y sus procesos y quiénes más que las maestras, las docentes que están ahí trabajando día a día con ellos que puedan fortalecer cada una de sus habilidades y destrezas. En el marco del programa Evaluar para Avanzar, el área de educación inicial acompañó los procesos de capacitación en articulación con el Ministerio de Educación y la Universidad de los Andes para lograr la propuesta de trayectorias educativas completas desde el grado transición a los grados de básica primaria. Tuvimos 12 sesiones, trabajamos pues unos días en jornada, en contrajornada y pues otros días sí la jornada laboral. Pues un cronograma, una sesión, 12 sesiones fueron las que potencializamos aprendizajes, formamos, porque igual todo lo que planeábamos en esas sesiones se evidenciaba en las aulas. Debíamos crear unas evidencias, unas actividades y por lo tanto se logró el objetivo, que era vincular a esas tres grados. Son 2 millones de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral en el país. De estos, 1.5 millones en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 500.000 por el Ministerio de Educación. Esto da una cobertura casi universal de niños de la primera infancia en condición de vulnerabilidad. A continuación hay muy buenas noticias para el campesinado santandereano, ya que la gobernación abrió las inscripciones para que este grupo poblacional vulnerable sea beneficiario a través del programa Huertas Caseras. En
En Santander le han apostado al campo y para ello esta población vulnerable se beneficiará de huertas caseras que aportarán a sus ingresos y reactivarán la economía del campo. Una alianza productiva por un departamento sin pobreza que viene siendo liderada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural junto a la Secretaría del Interior. Por eso entregaremos una hectárea de un terreno totalmente cultivado con el fin de erradicar la pobreza, una meta que se ha propuesto nuestro gobernador Mauricio Aguilar en su plan de desarrollo. En ese sentido, los beneficiarios recibirán la asistencia técnica, los insumos y el material fertilizante que se necesita para hacer prosperar una hectárea de un terreno cultivado en su totalidad. Este proyecto aplica para mayores de edad con Sisbén A o B que habiten en el sector rural y dispongan de una hectárea de tierra. Como todo proyecto productivo de la Secretaría de Agricultura, pues viene acompañado con un programa de extensión agropecuaria, lo que antes era la asistencia técnica. Esto incluye el estudio de suelos y la viabilidad del proyecto en el terreno que se dispone por parte del beneficiario, en donde antes de la entrega de los insumos, pues hay una etapa del proyecto que se llama la preparación del terreno. Es la adecuación y todo lo que se necesita para que el terreno quede netamente productivo. De manera que el programa constará de 3 etapas, partiendo con el análisis del suelo, seguido de la preparación y adecuación para que el terreno quede netamente productivo y finalmente la plantación. A las 12:20 hacemos nuestra segunda pausa, ya regresamos con los deportes. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. En Pro Barranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado, ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Oferta especial de aniversario en Autoservicio La Quinta. Por compras mayores a 30 mil pesos en productos Colgate, reclama gratis una crema dental triple acción de 150 mililitros. Oferta válida del martes 15 al domingo 20 de noviembre. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023.
aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a Gotas que Curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120,000, ahora adquiéralo por tan solo 80,000 pesos. 316-827-9046. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiense a energía solar, escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. El periodista Ariel Quiseno, barranqueño, a propósito, ya se encuentra en Qatar. Le cuenta Enlace Noticias lo que será su trabajo de transmisión en el Mundial de Fútbol 2022. Amigos de Enlace Noticias, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias por este espacio para comunicarles que ya estoy en Doha, en Qatar, acreditado y listo para hacer el cubrimiento de esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Luego de una larga travesía, largo viaje, bastante desgastador, ya estoy en territorio catarí, listo para vivir esta fiesta futbolística y contarle a todos los barranqueños a través de diferentes medios cómo se vivirá esta fiesta del mundo en territorio catarí. Atentos a nuestros informes, atentos día a día de cómo se va a vivir esta Copa del Mundo, que inicia con el compromiso entre la selección local Qatar y la selección de Ecuador. Así que los invito para que sigan todos atentos a los informes y lo que pasa en esta fiesta mundialista. La categoría sub-7 del Club Deportivo River Plate se prepara para finalizar el torneo que durante varios meses recibió a los mejores jugadores de la ciudad. La cita es mañana en la cancha del barrio Primero de Mayo. La categoría sub-7 ha logrado desarrollar un papel favorable durante el campeonato deportivo. Mañana es su final y esperan que los barranqueños acompañen a los pequeños jugadores. River sub-7 viene trabajando todo el año, ya hemos ganado dos finales ahí mismo, las mamitas vuelve y repite final. Entonces queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos apoye mañana domingo. El campo de juego ha sido recorrido con mucho fervor y de la mano de sus mamitas también lograrán alzar sus manos como acto de victoria al llegar a la final de temporada. Esto es bueno porque llegan todas las familiares a ver el partido, los abuelos, los papitos, las mamitas, todos los amigos con la categoría sub-7. Usted sabe que son niños que apenas están comenzando, pero entonces ellos son felices si ganan o pierden. Entonces la idea es que todos vayan mañana a la cancha y nos apoyen. El cierre de año lo realizarán agradecidos del acompañamiento a este proceso deportivo que deja huellas en cada uno de sus jugadores. Vamos a hacer una gran despedida para toda la categoría, desde la sub-5 hasta la sub-17. Club Deportivo River Plate Barranca Bermeja sigue fortaleciendo la preparación de esta disciplina en los niños de la ciudad. Cárguense de regalos en BESEC y prepárense para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visite BESEC en el sector comercial de nuestra ciudad.
La comunidad del barrio Miraflores ultima detalles de lo que será la celebración en sus 60 años de fundación. Aló. Información, despedimos la presente emisión. A ustedes, gracias por acompañarnos en Enlace Noticias, fin de semana. Feliz tarde. Se vende casa lote de 180 metros con excelente ubicación en la carrera 17 número 5111 del barrio Colombia, apta para remodelar para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, carrera 24 número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende o arrienda edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256.